Ura Bauga, a batteries, Dagis Nawayaka. Bakar. O Sus Dugistar. Tanye Daha. Lo haré. Okay, pero primero... Vamos a hacer todos los encargos del norte. Batteries. Pashwara Chamsham. Tu caída. Vale, ahora vuelvo. Yo ya también estaba notando el olor del ordenador, la Play y todo, ¿sabes? De... Y el calor que genera en los juegos. Ya. Rico.
Ay, 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 ay. Chale, güey. Me asusté. Bueno, buena forma de morir. No me quedo. Pues yo... La forma de moverse de este juego no me está gustando demasiado, así que me estoy spinruneando un poco lo que viene a ser el mapeado. Dejándome un montón de cosas por hacer y todo. Porque como tienes que ir a pata y o animales, el movimiento no es que sea muy rápido, que digamos. ¿Eh? Claro, por poder podría, pero sería romper un poco las propias normas que tengo. Así que para romper mis propias normas, lo que estoy haciendo es que hay misiones que te tepean directamente a base. ¿Sabes? Son... ¡Ay! Ni de hubs de eso. ¿Sabes? Sí, sí. Con ese de... Se mete aquí. ¡Hola! Claro, no puedo disparar con algo que haga ruido porque no hay nada que haga ruido. Si pudiese hacerlo, pues generaría ruido, se asustaría, entonces sabría dónde ir. ¿Ah? Vamos a ver dónde me lleva todo esto. No sé por qué, pero creo que es aquí. Me quemé. Es aquí. Muchos ruidos. Sí, es aquí. Y... ¿Chale? No les quiero joder el polvo, pero lo siento. Hola. No. 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 Igual antes estaba haciendo un campamento, ¿sabes? Y de repente estoy escuchando ruidos todo el rato, ruidos sospechosos. Y digo, ¿qué está pasando? Mata uno, miro a la derecha y habían dos pasando solo. Muy bien. Y yo en plan. No podía ser dos inocentes. Tenía que ser uno que tengo que matar sí o sí. Así que se generó una situación muy, muy graciosa. Desde luego, no para mujer. Pero para mí la verdad es que sí. ¿Sabes? Porque estaba en rollo. Porque para que te hagas la idea. Estaba en rollo. Rollo cucharita. Me cargo a uno a cuchillo. Le tuve que lanzar el cuchillo al otro. Con lo cual la pava se quedó en plan. Hola. ¡Ya, coño! Yo me lo imagino más o menos así. 5 segundos de puro placer. No lo entenderé. Nunca mejor dicho. Buah, creo que es el mejor polvo. Es un polvo de muerte. ¿Qué cojones?
Y ya está. Oh, sí, sí. ¿Cuándo se murió? ¿Cuánto tiempo lleva muerto? Por saber cuándo preocuparme. Vale, ya me puedo mejorar esto, con lo cual ahora me curo very mucho. Y este no me da absolutamente nada que me interese, pero este sí. Y cositas así, varias, la verdad. Luego. Ojalá saber cómo cojones funciona el... Hay mucho chisme. Es que te explico. ¿Te acuerdas que hace unos días estuvimos hablando? Es que te lo he pasado y me he dado cuenta de que no te habías enterado mucho, así que por eso te lo voy a explicar. Lo típico que ahora se está haciendo hiperviral, lo hablamos en Murcia. Entre el grupo entero, o sea, no lo hablé solo. Que se ha hecho hiperviral un montón de peña rollo. Día 1, intentando que tal haga tal. O día 1 hasta que consiga no sé qué. Pues entonces he dicho, ¿y si uso TikTok como diario? ¿Sabes? Diario de avances, diario de ese tipo de cosas. Y eso es lo que he hecho. Y después del directo voy a ver qué costaría que me aceptasen para hacer directo también en TikTok. Porque por lo que he visto te tienen que aceptar desde allí. ¿Sabes? Así que puede que sí y puede que no. Y no sé exactamente qué piden o cómo lo piden. Solo sé que mi contenido en TikTok sí que no funcionaría una mierda, pero... ¡Hola! Tengo... ¡Ah! Me caí encima, wey. No funcionó. Muérete. Creo que voy a morir. Será pateando caras. ¿Te imaginas que ahora lo consigo? Son literalmente todas las habilidades de patear caras. Así que yo, o sea, soy como la luz, como una luz mata bichos, ¿vale? En mitad de un bosque. Eso soy yo ahora mismo. Paren.
hacer el... mejorar el garrote, macho. Literalmente es ir corriendo a todos los sitios con un palo así. ¿Sabes? ¡Tío puta! Y ya está. Ese es mi trabajo. Ir con un garrote y darle con el garrote a la cara. Soy como el viejo del pueblo. Va por ahí y pega gente con un garrote. Solo que aquí al viejo del pueblo no lo pueden denunciar. Sí, ya sabe, por eso de que no hay leyes. Pequeños detalles. Crear cosas, ¿qué puedo crear? Oh, oh, mejora de garrote. Ahora tengo un garrote muy fuerte. Chachi. Ahora tengo un señor garrote. ¿Qué pasa? Ha sonado muy mal, pero es que la frase que iba a decir después iba a sonar peor, que es la que no he dicho. ¿Eh? Soy así, te gusta que sea así, lo sabes. Pues... la verdad es que tampoco te queda mucho, ¿sabes? En plan... Si no me llegas a querer así... habría un problema muy tocho de comunicación. Sobre todo de eso, de comunicar. ¿Eh? Ya. La verdad que... lo bonito que es. Lo bonito que es estar en mitad de una conversación y que la gran mayoría de gente se nos queda así. ¿Qué? Sí, y luego pasó esto. Todo como... ¿por qué? Gracias, gracias. Ya, me encanta que casi todas las anécdotas que cuento suele terminar en... gracias, gracias. Sí, ¿sabes? Pero... ¿podrías haber...? Pero en el momento no hacía gracia. ¿Cómo que terminaste a 3 horas de donde vivo? A ver. Yo estaba muy aburrido. Un amigo tenía un coche. Teníamos mucho tiempo libre y dinero. ¿Por qué no? En plan, ¿qué es lo peor que podría pasar? Pues eso. El problema es que casi todas las historias que he contado es porque a mí me casi todas empiezan con ¿qué podría pasar?